Bueno, entonces, si hay algún hermano separado que quiera pasar a la tarima, ¿usted? Venga para acá. Un aplauso, pues, para esta hermana. Bienvenida. Me encanta que usted esté predicando. Es de otra iglesia. Yo soy de todas las iglesias, no soy solamente de una iglesia. Soy separada de todas las iglesias. Así que soy una... Me han echado de todas las iglesias, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque como leo la palabra de Dios y encuentro que, por ejemplo, fui 3 años testigo de Jehová. Entonces dije un día, ¿cómo esta gente me van a prohibir que yo vote? Que yo vote por el presidente de la República, o que yo no pueda votar por mi intendente. Sin embargo, Jehová Dios le eligió a un pueblo y le exterminó con las armas porque eran corruptos. Hoy día nosotros no necesitamos sacarle a un corrupto a escopetazo limpio. Necesitamos sacarle a votos, es decir, que agarro, voy, espero 5 años y le voto con B larga, no con B corta. Entonces yo le puedo votar al corrupto. Entonces me separé de los testigos de Jehová, porque decían que yo no podía ir a votar. Y bueno, entonces dije, bueno, ¿en qué parte de la Biblia dice que yo no puedo ir a votar? Y no me encuentran, entonces lógicamente yo salgo de la iglesia de los testigos de Jehová. Bueno, después me fui con los mormones, ¿verdad? Bueno, entonces ahí me explicaron que habían encontrado en América que Jesús vino a América. Y eso no es raro, que Jesús vaya a todos lados, pero después de todo es Dios, puede irse aquí, allá, a todos lados. Pero no por eso nosotros vamos a adorar a Ada el Smith, el que anda con José Smith. Bueno, entonces yo dije, bueno, la pucha, yo le adoro a Jesús o al predicador que encontró una Biblia en América. Pues es rarísimo que haya, no es raro al fin y al cabo que Jesús haya ido a predicar a los indígenas. No es raro, Jesús puede hacer lo que quiera si es Dios. Bueno, entonces también me echaron a mí de la iglesia católica. Les voy a contar la realidad, me echaron. ¿Y quién me echó? Un católico. Qué lástima. ¿Y por qué me echó? Porque el padre, por ejemplo, acá ya me convenció de no que yo puedo venir a la iglesia católica, ¿verdad? Me convenció hoy, pero no sé si me puede convencer mañana. Porque de todos modos yo decía, yo leo acá y acá dice que el cura debe ser un hombre casado con una mujer virgen de su pueblo. Y también leo en Timoteo que un cura o el que pretende presidir la congregación de Cristo debe ser un hombre casado. Pero ¿por qué no se casan los padres, los curas? ¿Por qué no se casan? Pues eso también hicieron que los católicos me echaran a patadas. Bueno, si el padre se casa, yo me caso con el padre. Y vamos a ir a predicar el evangelio a toda criatura, sea esta católica, apostólica, romana, sea con quien fuera, a judíos, puede ser. Justamente tenemos que predicarle a los paganos. Y bueno, a veces un católico se puede convertir en pagano. Entonces no nos descuidemos tampoco de los católicos. Así que si el cura se quiere casar conmigo, yo me vuelvo a ser católica. No me echa, ¿verdad? No la vamos a echar de aquí. A mí me gustó eso que usted dijo, que un católico le echó, porque usted encontró en Primera de Timoteo, de la Reina Valera,
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que el dirigente de la comunidad debe ser casado. Cierto. Y está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y ese católico que no había estudiado las Sagradas Escrituras, no se había formado, entonces en vez de explicarle por qué, Primera de Timoteo dice esto, ¿por qué no se hace en la Iglesia Católica lo que dice la Primera de Timoteo? A lo mejor se puso y la peleó y la echó de la iglesia. Me echó a patada. Echó a patada. Antes de Primera de Timoteo 3. Este testimonio de esta hermana, que sepa los católicos del mundo entero, es lo que está sucediendo a diario en la Iglesia Católica, no solamente con este tema. ¿Cuántas personas han ido a preguntarle al católico por qué tienen las imágenes, por qué se confiesan, por qué la Eucaristía, por qué el bautismo de los niños, por qué esto, por qué aquello? ¿Y cuál es la respuesta? Usted es un evangélico, usted es lo que le gusta es pelear, usted, ¿por qué no le da una respuesta a alguien que viene buscando y dice, Pedro, tenemos que dar respuesta de nuestra fe? Que el Monseñor muy bien lo dijo, tenemos que dar respuesta de nuestra fe. El pueblo perece por ignorancia. Estamos viendo las ovejas de Cristo otra vez andan como ovejas sin pastor. Si usted me lo permite, antes de leerle eso, podemos mirar como dice Marcos 6:34, San Marcos, antes de leerla de Primera de Timoteo. Porque me preocupa esto y yo quiero que hoy saquemos una lección. Dios nos habla de mil maneras. Hoy nos está hablando a través de esta hermana y nos está diciendo que la ignorancia entre los católicos es motivo de que muchos se salgan de la iglesia. Eso fue lo que Dios me dijo a través de ella. Y ustedes y yo lo estamos viendo. Sería taparnos los ojos para no verlo. ¿Y cuántas veces los católicos van al sacerdote y le dicen, Padre, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No tengo tiempo. Usted ya es un evangélico. Usted le mete una insultada y el católico se va aturdido y se encuentra un pastor en el camino. Pastor, tengo una pregunta. Claro que sí, venga para acá. Le brinda hasta un café. Se sienta, le dedica 4 o 5 horas hasta que le lava el cerebro. Y en vez de enseñarle, la verdad lo lleva por un camino errado. Porque los católicos no han aprendido lo que Jesús dijo en Mateo 28:19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos y enséñenle todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y eso no lo estamos haciendo. Pero bueno, vamos con Marcos 6:26. No, quédese ahí porque todavía no le he explicado. Es que yo tengo que aprovechar cuando Dios habla a través de las personas como usted, que no se identifica con la iglesia, Dios también nos habla. Con ninguna. Bueno, con ninguna iglesia, pero Dios nos habla a través de los acontecimientos, a través de las personas, solamente que tenemos que escucharlo. Y hoy Dios nos está gritando a los católicos, ¿qué pasa católicos? ¿Por qué no se forman? ¿Cuánta gente se está yendo de la iglesia porque hay católicos deformados? Entonces, esto a mí me emociona y le agradezco a usted, por eso no se me vaya porque esto es motivo de gran enseñanza para hoy. Oye, Marcos 6 ¿qué? 34. Dale. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Ovejas que no tenían? Pastor. Ajá, y cuando Jesús ve que son ovejas que no tienen pastor, ¿él quiere ser el pastor o no? Sí. ¿O se hace loco igual que los demás? No. Ajá, si él quiere ser el pastor de darle alimento a estas ovejas, de guiar a estas ovejas, vamos a ver cómo lo hace. Y lo que él haga, lo tenemos que hacer nosotros, especialmente los curas. Porque no somos nosotros los que tenemos que imitar a Cristo y no somos los verdaderos pastores de Cristo y los obispos. Pues observe, hay un pueblo que anda como oveja sin pastor. Para la muestra un botón, ella preguntó, en vez de explicarle, la sacaron a patadas. Un pueblo sin pastor, como oveja sin pastor, no tiene quien le enseñe. Ahora, ¿qué dice que hizo Cristo? Otra vez, repítalo, el 34 otra vez. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor.
y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Y comenzó a qué? Una multitud de gente que anda como oveja sin pastor, porque no hay quien les enseñe. Porque tenemos sacerdotes dentro de la iglesia que sabemos y hemos estudiado filosofía y teología, pero nos dedicamos a bautizos, a matrimonios, a sacramentos, pero no nos dedicamos a la enseñanza como Jesús, el buen pastor, que cuando ve que las ovejas están sin pastor, se toma tiempo a enseñar. Y los seminaristas que se están formando, ¿para qué se están formando? ¿Para celebrar misas? ¿Para celebrar sacramentos? La iglesia enseña que los sacramentos son celebraciones de la fe. Después de que se me ha enseñado, yo creo y celebro lo que creo. Y nosotros estamos dándoles sacramentos al pueblo sin haberle enseñado. Entonces el pueblo no entiende los sacramentos, el pueblo se aburre, el pueblo se queda con una fe superficial y el pueblo vuelve a andar como en tiempo de Jesús, como oveja sin pastor. Y se hace urgente que los seminaristas se preparen para ser pastores como Cristo, que tengan tiempo para enseñar al pueblo la palabra de Dios. Y Pablo en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17, San Pablo viene a decir que la tarea más grande del presbítero, la que le van a pagar doble sueldo, es la de enseñar. Ustedes lo van a ver. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17 en adelante. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Doble honor, y pongan cuidado lo que viene, listo con la cámara a tomar la foto. Siga. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¡Pacata! Van a enseñar y van a, ellos tendrán doble honor a los ojos de Dios y doble remuneración, doble paga. Los que se dedican a la enseñanza y a la, cuando ustedes sean curas, acuérdense de mí. Y no de mí, de San Pablo. Pero ¿saben qué San Pablo? Si no la pego, pues ustedes me perdonan. Pero me parece que es 1 de Corintios capítulo 1 versículo 17. Me parece. Si no es, me perdona, pero yo creo que es esa. Si no, otro día se la digo. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 17. Pues no me envió Cristo. Si era esa. Escuchen lo que dice Pablo. Pablo dice una barbaridad para los curas hoy día. Otra vez. Pues no me envió Cristo a bautizar. No me envió Cristo a hacer solo sacramentos, bautismo, sacramento, y ahí engloba a los otros. No me envió Cristo a celebrar sacramentos sin antes enseñar. No, Cristo no me envió a eso. Tengo que enseñar. Sí, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahí está, a predicar el Evangelio. Teológicamente, ¿qué está diciendo? Que cuando la iglesia se queda solo con los sacramentos, no está cumpliendo con lo que Cristo le mandó, a predicar el Evangelio. No me mandó a celebrar sacramentos, me mandó primero a predicar el Evangelio, para que la gente tenga una fe firme, sólida. Por eso usted verá, 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 16, Pablo lo dice claramente, pero nosotros no tenemos tiempo para leer la Biblia. Y las ovejas se nos están yendo. El pueblo anda como ovejas sin pastor, porque no hay quien enseñe, porque nos dedicamos a otras cosas. Y dice, no, Cristo no me envió a eso, me envió a predicar el Evangelio. Y a servir las mesas. Siga. A ver, 1 Corintios 9, 16. Pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme,
porque me es impuesta necesidad. Es una necesidad impuesta, me la impuso Dios. Siga. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Repítalo. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por tercera vez. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Escuche el sacerdote, repítalo. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Escuchen los seminaristas, repítalo. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Escuchen los diáconos permanentes. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Escuchen los grupos de apostolado, renovación carismática, consejista, legionario, grupos juveniles, los catequistas. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay, 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 ay. Ay de los católicos, fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado, que no predican el Evangelio. Padre, es conmigo, no, con usted no, con los que no predican el Evangelio. Porque cuando no se predica el Evangelio, el pueblo anda como oveja sin pastor. Necesitamos entonces pastores según el corazón de Cristo, que se dediquen a enseñar. Vean ustedes cómo ustedes vienen de tan lejos a escuchar al Padre Toro, no porque sea simpático el barrigón, no, sino porque el pueblo anda como oveja sin pastor. Porque los sacerdotes estamos predicando 5 minutos en la homilía los domingos, o 10 minutos, y predicamos y no predicamos la palabra del Señor. Cuando ustedes sean curas, no hagan eso. Dedíquenle tiempo a la reflexión, a la meditación, al gusto de la palabra. Háganlo. Y ay de mí si no lo hago. Ojalá que tuviésemos esa conciencia de Pablo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Me da risa. Me río y qué risa me da. Y todo aquel que me vea riendo, loco, me dirá, me estoy riendo. Cuando ustedes dicen, me voy a evangelizar. Vamos a hacer una evangelización. Vamos a visitar 1000 casas. ¿Y qué le van a predicar? Dios te ama. Dios te ama, hermanito, Dios te ama. Dios te bendiga, hermanito. Usted va visitando 1000 casas, usted es un visitador social. Pero usted no es un evangelizador. Para evangelizar tiene que llevar el Evangelio. Y si usted no le predica el Evangelio, que es la semilla del reino, de la cual dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, si usted no le predica ese Evangelio a la gente, ¿qué clase de evangelizador eres? Romanos capítulo 1, versículo 16, que lo vamos a escuchar para que se den cuenta que tenemos que ir a predicar el Evangelio. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de aquel que cree. ¿Y cuántos católicos se avergüenzan del Evangelio y no saben que es poder de Dios para salvación? Y más bien son un estorbo para que se predique el Evangelio. Aquello de lo que Jesús decía a los fariseos hipócritas, que ni entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. ¿Yo puedo quedarme todavía? Sí, quédense ahí porque todavía no le he explicado. Usted puede explicarle porque está afanada. Está afanada. Le voy a explicar. Ahora sí, primero de Timoteo capítulo 3, versículo 1, donde dice que los dirigentes de la comunidad, los obispos y por tanto también los presbíteros, pues, deben ser casados. ¿Qué dice Pablo? Y sepan quién fue el que escribió eso. ¿Quién lo escribió? Jesús, Dios. No, lo escribió, eso lo inspiró Dios. Dios. ¿Quién escribió la primera carta de Timoteo, el escritor? Dios. No, el hombre que escribió esa carta, Dios se la inspiró. Toda escritura, toda la sagrada escritura es inspirada por Dios. Acaba de oír lo que usted dijo, inspirada. Claro. No dice escrita. Yo cuando leo. Pero usted mismo lo dijo, ¿verdad? Sí. Usted mismo lo dijo. Toda escritura es inspirada, pero no dijo, claro, toda escritura es escrita por Dios. Claro. Entonces yo, la pregunta mía es, ¿quién la escribió? Sabemos que la inspiró Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Pero la pregunta es, ¿quién la escribió? Pablo. Primera de Timoteo 3, 1, ¿la escribió? Pablo, no se lo olvide. ¿Qué dice Pablo? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Casado, casado, ahí está. Marido de una sola mujer, es casado. Perfecto, San Pablo lo dice, que existían sacerdotes casados. Lo dice a Timoteo. Pero resulta que a los corintios, el mismo Pablo, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32, o lo leemos primero el 7, y después pasamos al 32. El mismo Pablo viene a decir que es bueno el celibato, el no casarse, para los que sirven al Señor. Bueno, ¿qué le pasa a Pablo? ¿Por qué Pablo al Timoteo le dice que es bueno casarse? ¿Y por qué a los corintios le dice que es bueno no casarse? ¿Qué le pasa a Pablo? No, a Pablo no le pasa nada. Jesús es quien inspiró, porque Jesús es Dios. Ah, sí, muy bien, muy bien. Pero entonces, no es que Dios tiene sombra de variación. Resulta que depende. De repente a una persona le gusta el celibato y no está inspirado para ser casado. Usted misma dio la respuesta. Un aplauso por esta mujer. Ella misma dio la respuesta. Pero ahora se lo voy a comprobar con la Biblia para que no sea palabra de ella. Porque si lo dejamos hasta aquí, no se vaya, porque resulta que tenemos miles de hermanos separados que nos siguen a través de las redes sociales. Entonces, si lo dejamos hasta aquí, ellos no van a tener la cita bíblica. Y yo necesito dejar la cita bíblica. A ver, Pablo le escribe a los de Corintio, Primera de Corintio, capítulo 7, versículo 7, le habla a Pablo que es bueno el celibato. Pongan cuidado. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Quisiera que todos los hombres fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Soltero. ¿Cómo sabemos que era soltero? Ponga cuidado lo que viene. Dale. Pero cada uno tiene su propio don. ¿Propio qué? Su propio don de aquí, Dios. Aquí. Subrayen la palabra don, lo que ella acaba de decir. Que uno puede irse casado y otro soltero. El casarse es un don. El no casarse, el celibato es un don. Y recuerde que en la iglesia hay dones y carismas. Y en la iglesia católica existe el don del matrimonio. Y existe el don del celibato. Usted no está de acuerdo con el don del celibato. Agarra el otro don, porque en la iglesia hay diversidad de dones. Agarra el don del matrimonio, pero no critique al que agarró el don del celibato, porque Dios da dones diversos, dice Pablo. Repítalo, ¿qué dice Pablo? Pues quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Del propio don de Dios. Vamos a ver qué don le dio a Pablo, que él quiere que todos se queden como él. Dale. Uno a la verdad de un modo, otro de otro modo. La iglesia católica enseña eso, que hay uno de un modo, otro de otro. Los hermanos separados dicen, solo casados. Error, hay dos. Siga. Digo pues, a los solteros y a las viudas. ¿Cómo era Pablo? Vamos a ver, dice Pablo, a los solteros y a las viudas. Qué bueno le fuera quedarse como yo. ¿Cómo era Pablo? Solterito. No era viudo. No. Y si era viudo, también está soltero. Claro que sí. Se le respeta, claro que podía ser viudo, pero no deja de ser soltero. Entonces dice Pablo que todos sean como yo. Ahora viene la explicación por qué Pablo no era viudo. Pero, para responderle, versículo 32. ¿Por qué no era viudo? Él viene la explicación. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Ajá. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Aquí está la explicación porque el celibato. Siga. Pero el casado. Aquí está el don del matrimonio. Tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Ahora la mujer. Dale. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Ajá. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Ajá. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Eso lo digo para vuestro provecho.
para vuestro provecho. Entonces no es una maldad que hay en la iglesia, es para provecho de las personas, es para el bien. Entonces, ¿qué está hablando teológicamente Pablo cuando le dice a Timoteo que debe ser casado y aquí dice que puede ser soltero o casado? No está contradiciéndose. Aquí dice que puede ser un don casado o un don celibato. Allá Timoteo le está hablando a los casados, los que tienen el don de casado. Bueno, también critico a los católicos que cuando es hora de que pase las ofrendas, siempre dan 1,000 guaraníes al cura. ¿Por qué 1,000? Hasta 10,000 dan. Y Dios mío. ¿Eso es poquito o bastante? Pero es poquísimo, padre. Un aplauso para ella, muy bien. Yo no digo que den el diezmo, porque tampoco leí en la Biblia que hay que dar diezmo a nadie. Yo leí en la Biblia, y yo no sé si no leí esa parte, ¿verdad? Porque no me convenía, ¿verdad? No sé. Pero yo no leí. Yo lo que leí es que hay que ahorrar el 10% de lo que uno gana durante 7 años para luego comprarse la libertad. Es decir, que los judíos son ricos porque eran ahorrativos. Bueno, nosotros también tenemos que empezar a ahorrar el 10% de lo que ganamos para comprar nuestra jubilación o nuestra libertad. Pero yo nunca escuché que hay que darle el diezmo, pero tampoco 10 guaraníes, es muy poco. Es una miseria. A Dios hay que ayudar, y ayudar al cura no hay que dejarle sin comer, por favor. Gracias, gracias. Ahora sí puede irse. Pero le voy a explicar lo que ella acaba de decir, tiene mucha razón. No dejo de decirle que Dios ha mandado a esta mujer para hablarnos, para gritarnos. Que si ustedes se toman en serio esto, miren lo que esta mujer acaba de decir, que no es por inspiración de ella, sino por inspiración de Dios, porque Dios así actúa. Y sepan una cosa, que he aprendido a escuchar la voz de Dios en todos. Y hoy quiero escucharla de voz de ella, de lo que ella dijo. Está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, lo que ella dijo. Y eso, lo que ella dijo, es una verdad grandiosa. ¿Y cuántos católicos se están perdiendo de esa gran verdad y de esa gran promesa que Dios le hace a su pueblo? Escuche. Pero esto digo: el que siembra escasamente, el que da, ¿cuánto dijo? 10 guaraníes. 10,000 guaraníes o 1,000 guaraníes. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Está destinado a ser un miserable, un pobre para toda la vida. Siga. Y el que siembra generosamente, y el que da generosamente, y eso es sembrar, eso no es perder, como el católico dice, es que si yo doy me arruino. No, dice Pablo, no es arruinarse, es sembrar, mañana va a cosechar, ponga cuidado. Generosamente también segará, mañana va a cosechar. Siga. Cada uno dé como propuso en su corazón. Prohibido el diezmo, repítalo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Prohibido que un pastor protestante le diga a la gente, tiene que ser la décima parte y obligatoriamente. Eso está prohibido, repítalo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ese es el evangelio de Jesucristo, siga. No con tristeza ni por necesidad. No con tristeza. Pobrecito de mí, no quedaré, uy, y me voy a arruinar y no voy a tener para darle los hijos. No con tristeza, ni tampoco con qué, por necesidad. Ni por necesidad, porque si no doy el diezmo, me voy para el infierno, tengo la necesidad de dar el diezmo. O porque si no, me botan de la iglesia. No, así no, por necesidad no. Siga. Porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al católico que da su ofrenda con alegría. No obligado, lo que usted quiera dar, pero dé con alegría. No quiero dar nada, pues no dé nada.
Pero es que yo veo, mire padre, yo le voy a decir la verdad, lo que pasa es que el párroco mío es rico. ¿Y para qué le voy a dar yo a él? Yo quisiera dar la ofrenda, yo quisiera, te felicito. El mismo Cristo que está en el párroco es el que está en el enfermo. Es el que está en el pobre, en el que tiene hambre, en el necesitado. Está bien, te agarro la idea. Si cree que el cura le cae gordo, o que el cura se va a gastar la plata, o que el cura no necesita, vive su fe agarrando este dinero y lléveselo a los pobres, porque pobre siempre habrá alrededor de su casa, en su familia. Y si no tienen pobres alrededor de la casa y en su familia, en Venezuela la gente está muriendo de hambre. Entonces va a haber, valga la cuña, agarre, baje por internet, Patreon. Es una aplicación que he buscado por internet, Patreon, para que las personas que quieran colaborar con los pobres y practicar las obras de caridad, se suscriba ahí, pongan sus datos y luego pongan para dónde va ese dinero, ¿quién lo va a administrar? En este caso lo administraría el padre Luis Toro. Ponen padre Luis Toro. ¿Y cuánto va a colocar? Como dice la hermana, 1,000 guaraníes o 10,000 guaraníes o lo que usted quiera mensualmente para ayudar a los pobres. Y entonces el Señor va a obrar. ¿Y por qué lo hace usted, padre? Porque el Papa nombró 1,000 sacerdotes misioneros de la misericordia y le dio 2 tareas. Primero, predicar y confesar. Ahorita en abril que fuimos pasado, nos dijo, le voy a dar una tercera misión. Preocúpense por los pobres y ayuden a que los católicos hagan obras de caridad con los más pobres. Por obediencia al Papa y por la necesidad que estamos pasando en Venezuela, he abierto una aplicación que se llama Patreon, donde usted si quiere puede hacerlo ahí. Pues yo no quiero, padre, porque yo no sé qué va a hacer usted con ese dinero. Te felicito. Entonces agarre y dáselo a los pobres que están, que usted vea que necesite, a los de su familia, a los de su comunidad. Pero haga algo, haga algo. Gracias, hermana. Gracias por venir de parte de Dios. ¿Y qué promesa dice Dios para el que da? Ponga cuidado. Repita lo último y sigue. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Siga. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Siga. Y poderoso es Dios. Poderoso es Dios, promesa. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué más quiere? Poderoso es Dios, Él se compromete a hacer que abunde ustedes toda gracia, siga, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Qué se compromete Dios? ¿Que va a tener muchísimo dinero? No, va a tener siempre lo que necesita. Repítalo. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Todo lo que usted necesita, lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. Entonces pueda seguir haciendo buenas obras. Va a tener lo que necesite y le va a sobrar para que siga haciendo buenas obras. Buenas obras. Así vive el cristiano, de fe en fe. Sé que Dios es dueño de todo, me va a dar más y doy, y Él me va a dar más para que yo siga dando. Entonces vive de fe en fe. Otra preguntita, pues. Otro hermano separado que quiera preguntar o que quiera pasar, puede acercarse. O otro católico que quiera hacer una pregunta, aproveche, acérquese aquí a esta parte del altar, véngase para acá. Si hay otro, de una vez véngase para no perder el tiempo y aprovecharlo al máximo, porque tenemos el tiempo, se nos va y no vuelve. Venga para acá. Muy buenas noches para todos. Realmente, cuando le haría en el corazón, estoy muy feliz que estés aquí en mi país, Paraguay, y también vamos a rezar por tu país, Venezuela. Mi duda siempre es la Eucaristía, en sentido, en el momento de dar la hostia. Dar la hostia, o sea que se consagra el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en toda mi vida,
Donde me fui a la iglesia católica, ahora con más razón, soy más católico que nunca. Pero lo que no entiendo es, el padre da a la hostia y no al vino. Y ahí hubo un solo sacerdote que hacía eso. Lleva la copa y el cuerpo de Cristo y lo moja, cuerpo y sangre de Cristo. No entiendo por qué no se hace dentro de la iglesia o no se implica. O sea, yo no entiendo. Esa duda tengo yo. Desde siempre tengo esa duda. En la Eucaristía nosotros celebramos la pasión de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Tres cosas vivimos en la Eucaristía: pasión, muerte y resurrección de Cristo. Hay un momento donde nosotros en la Eucaristía vivimos, conmemoramos la muerte de Cristo. Por eso Él es el sacrificio, Él es el Cordero. ¿Se acuerda de Juan 1.29? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando Él en la última cena iban a matar el Cordero, en vez de matar el Cordero, agarró pan y dijo: esto es mi cuerpo. ¿Qué está diciendo? Que Él es el Cordero. ¿Por qué? Esto es mi cuerpo que será entregado. ¿Quién se entregaba? El Cordero, era el inmolado. Entonces Él es el Cordero que será entregado. Después agarró vino y dijo: esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Entonces ahí hay un sacrificio. Él va a morir. Ese sacrificio lo vivimos nosotros. Y está escrito en 1 Corintios, capítulo 11, versículo, vamos a leerlo, del versículo 26. A ver si es el 26. Si no, el 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis y escuche lo que viene de mí. Y escuche lo que viene. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ahí viene, subraye. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces ahí dice Pablo que en la Eucaristía estábamos nosotros anunciando la muerte del Señor. Por eso es pan y vino, el cuerpo y la sangre aparte, la sangre aparte, en el sacrificio, conmemorando la muerte de Cristo. Pero resulta que no nos quedamos con la muerte, sino que Cristo al tercer día resucitó. Y nosotros vamos a recibir un Cristo no muerto, sino resucitado, vivo. Si usted está la sangre por un lado y el cuerpo por un lado, usted está muerto. Y hay un momento en la Eucaristía donde nosotros decidimos: levanta el pan, levanta el cáliz, simplemente separado el cuerpo y la sangre, la muerte conmemoramos. Pero luego hay un momento donde usted dice, y el padre se levanta y dice: este es el sacramento de nuestra fe. Y ustedes responden: anunciamos tu muerte, ahora proclamamos tu resurrección. Ah, entonces ya es un Cristo resucitado, que no deja de ser el Cordero de Dios, según dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y vamos a ver lo de la Reina Valera, cómo dice la Reina Valera, Apocalipsis 5, 6. No deja de ser el Cordero de Dios, es el Cordero. Y no, y, ah, pero o está muerto o está resucitado. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dale a ver. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Ahí está el cordero. ¿Quién es el cordero de Dios? Cristo, un cordero. Ahí estaba. Está de pie. Como inmolado. ¿Por dónde había pasado? Por la muerte, separación del cuerpo y la sangre. Pero ahora, ¿cómo está? Dale. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos. Entonces, ¿estaba muerto el cordero degollado o estaba vivo? Dice que estaba de pie. A pesar de haber sido degollado. ¿Cómo se explica eso? ¡Qué bárbaro! Pero lo creemos.
Si la Biblia dice que el Cordero estaba vivo a pesar de haber sido degollado, eso es lo que creemos en la Eucaristía. El Cordero de Dios. Por eso el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios. El Cordero, a pesar de haber sido degollado, está vivo. Y ahora, si está vivo, ¿puede estar la sangre por un lado y el cuerpo por otro lado? No, porque estaría muerto. Entonces, por eso es que el sacerdote agarra pan. Mientras ustedes cantan del Cordero, verán ustedes que el sacerdote hace esto: agarra el pan, que no está partido, está sin partir, está cali, y lo parte. Agarra un pedacito y dice, que ustedes no entienden porque se llama oración en secreto. Y como nosotros no tenemos tiempo para explicárselo a los laicos, averigüen lo que es lo que nosotros decimos. Pero hoy se lo voy a decir. El sacerdote agarra pan y agarra parte un pedacito y lo echa en el cáliz y dice así: el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí está el cuerpo, aquí está la sangre. El cuerpo y la sangre de Cristo unidos, y suelta el pedazo de pan. Unidos, lo está uniendo. En este cáliz sea para nosotros alimento de vida. Entonces ya no vamos a comer el cuerpo por un lado y la sangre por otro lado. Vamos a comer el Cordero que, a pesar de haber sido degollado, está vivo. Y el sacerdote unió el cuerpo y la sangre en el cáliz. De modo que usted va a comer el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan. Y usted va a comer el cuerpo y la sangre de Cristo en el vino. Y usted puede comer el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y en el vino. Escoja, eso no hay ningún problema. Por eso usted, el sacerdote, le puede dar solamente el pan y le dice el cuerpo y la sangre de Cristo. Y le puede dar el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. O le puede dar las dos especies, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y para que la gente no se confunda, cuando ustedes sean sacerdotes y le toque que repartir la comunión, cuando den la hostia sola, digan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando den el cáliz solo, diga el cuerpo y la sangre de Cristo. Para que la gente no crea que la sangre está por un lado y el cuerpo está por otro, entonces nosotros tenemos un Cristo muerto. No, tenemos un Cristo vivo, que lo recibimos. Y por eso usted da cuenta que cuando lo recibimos, se cumple lo que dice Jesús. Quien me coma, Juan capítulo 6, versículo 56. Quien me coma vivirá él en mí y yo en él. Porque ya es Cristo vivo. Entonces podemos decir con Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces por eso se llama comunión. Por eso se llama comunión. Porque entonces ya Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo. Hay una común unión. Y entonces por eso el católico, vea, para que vea usted que el católico cuando comulga se sienta en silencio, cierra sus ojos, pone las manos en posición de recibir al Señor, de estar con Él, y no habla nada, no dice nada, no mira para ningún lado, porque está en común unión con Dios y guarda silencio. Vaya a la misa para que vea. Usted como que no ha ido a misa, vaya para que vea que los católicos todos están así, concentraditos en la misa. ¿Ve? Van, porque están en común unión con Dios. Usted va a la iglesia católica y no ve un católico hablando, mucho menos mandando mensajes, haciendo llamadas. No, esos son en las iglesias donde van los paganos. En la iglesia católica no, los católicos, de eso que el obispo decía, aquí están de los católicos, ¿cómo es que dijo? ¿De los buenos o de los malos? De los que se ponen a hablar con el vecino, que se ponen a mirar si vino Petronila o Pánfila, ¿de qué clase? Suponemos que aquí están los mejorcitos, ¿no? A no ser que se hayan colado algunos para acá, de esos que se la pasan hablando en la misa. Pero por eso usted verá que al comulgar, la iglesia recomienda que sea la oración de silencio, donde nadie hable. Y la iglesia dice, ojalá que si la comunidad está formada, que no haya ni siquiera canto, porque todo mundo está en común unión. Pero como la gente no está formada, mientras la formamos, hay que meter un canto. Y hay unos que están no formados, no están formados, sino deformados. Usted no ha visto que en la comunión, uy, a mí me golpea el alma. Cuando uno está en comunión y sale uno de esos tenores, que llaman, ¿no? Tenores.
yo no sé, músico, eso, dale. La comunión. Ave María. Ay, qué lindo. Me saca de la comunión con Cristo. Ahí si va un canto, debe haber silencio, pero si mete un canto debe ser Cristo céntrico. Si le quiere cantar a la Virgen María, al final está el canto a la Virgen María. Pero ahí, meter un canto a la Virgen María es sacar de la común unión con Dios al cristiano. Y eso es un error. Lo mejor sería la oración del silencio cuando el pueblo está formado. Allá deberíamos llegar. Donde no se oiga un ruido. Donde cada quien entra, lo que dice el Papa, ojalá que el católico tuviese un encuentro personal con Cristo. Helo ahí, ahí es el momento. Pero ese momento los católicos lo están perdiendo, desaprovechando. ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo quiere que surja efecto la comunión? ¿Cómo quiere sanarse corporal o espiritualmente? ¿Cómo quiere si no respeta a Cristo? Si no lo asume, lo hace suyo, si no lo encarna. ¿Qué me come si no lo ha comido? De verdad. Ese comer no es solamente la parte material. Es la convicción de que Él está ahí conmigo, Él en mí y yo en Él. Estoy convencido. ¿Sí, no? Fuimos a misa, comulgamos, y lo mismo de siempre. Llega a la casa y el marido le dice: usted va a misa, y llega peor todavía. Y ya dando, por eso es que yo no voy a misa, porque mire, usted llega como una tigra recién parida, peleando y nada que, y dando ese golpe de pecho allá. ¿Qué pasó? No hubo un encuentro con Cristo, no hubo una transformación. Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Allá deberíamos llegar. Excelente. ¿Tiene otro o le da chance a aquello? Porque ya... No, sí, agradecer nada más, gracias. Pues de esa parte no entendía, nada más. No es porque yo me voy todos los domingos a misa, pero nunca nos explica nadie. O sea, la falta de enseñanza, nada más. Yo sé esa parte, esa duda chiquitito. Pero gracias a todos y gracias. Un aplauso para el Padre. Buenas noches, Padre, y buenas noches para todos los presentes. Yo quisiera hacer una consulta, una pregunta sobre dos tipos de palabras que usan mucho los hermanos separados, que es la de declarar y decretar. Ellos hacen en sus oraciones, si es una oración, ¿verdad? Dicen: decreto tu prosperidad en el nombre de Jesús, declara tu sanidad en el nombre de Jesús, decreto tu libertad. Muchos de ellos dicen que tus palabras tienen poder, o declara por fe que ya tienes lo que pides. Ejercita tu fe y pensar siempre en positivo. Y mi pregunta es, si nosotros podemos hacer ese tipo de oraciones o esperar siempre en la voluntad de Dios. Es que hay una mentalidad, una corriente errada que mal interpreta las Sagradas Escrituras. Esto de declaro sería bueno si no fuera una orden que se le da a Dios. Y ahí está el error. Declaro, ¿y qué más? Decreto. Y decreto. Yo lo decreto, Dios lo cumple. Porque aquí yo soy el Señor y Él es el siervo. Eso es un error teológico, eso es un error fatal. Si fuera de otra manera, no haciendo creer que Dios me tiene que obedecer a mí, sino que yo confío en Él, entonces la cosa sería distinta. Porque entonces yo le pedí a Dios: Señor, ayuda a este hermano que ha venido
haga que ore por él que está enfermo. Gracias por oírme. Yo sé que me escuchas. Lo de Jesús cuando allá en Juan 11 y 20 y algo, cuando resucitó a Lázaro. Gracias, Padre, porque sé que me escuchas. Gracias. Lázaro, sal fuera. Gracias, Padre, porque sé que me escuchas. Cuando usted y yo sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede, que nos escucha, ¿acaso no va a oír el que hizo el oído? Que nos mira, ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo? Estamos seguros que Él nos puede conceder lo que quiera, lo que Él quiera. Y que nosotros le pedimos, y estamos seguros que si es la voluntad de Dios. A mí me llama la atención, y le pongo tarea para la casa, no le voy a dar la cita, para que estudien la Biblia. Cuando Daniel fue llevado ante el rey, que lo tiraron al foso de los leones. ¿Se acuerdan o no estaban cuando eso? Dijo el rey que tenía que, si él no adoraba al Dios ese, que lo iban a tirar al foso de los leones, y de ahí no lo iba a salvar nadie. Y dijo Daniel: sepa mi rey que estoy convencido que mi Dios es capaz de salvarme de la fosa de los leones. Y sepa que si no lo hace, yo se lo traduzco una vez en castellano. Y sepa que si no lo hace, no es porque no pueda, sino porque no quiere. Pero tenía certeza que su Dios lo iba a salvar. Pero estaba convencido que no era una orden que él le iba a dar a Dios: me salva porque yo soy el jefe y usted obedece. Sino que es un siervo, un hijo, que se siente amado, que siente la confianza, y que le dice: yo confío en ti, pero eres Dios, y yo no lo sé todo. Si tú quieres, pues bien. Lo del otro, si quieres, puedes sanarme. Esa es la actitud del cristiano. Ahora, hay una mentalidad en el mundo de que Dios no tiene que obedecer a nosotros. Entonces declaro, entonces ¿qué? Decreto. Y como yo lo declaré, yo lo decreté, Dios lo hace porque lo hace. Y si no, nos la vamos a ver cuando nos encontremos, me la va a pagar. Es un error por la manera como se presenta. Si fuera de otra manera, no decirlo decreto como orden, sino decir: yo creo que esto va a suceder, porque ya se lo pedí y confío que cuando lo pido con fe, Él me lo va a conceder. Entonces es otra cosa distinta, ¿sí? Pero los católicos a veces queremos también darle órdenes a Dios. Entonces no se sabe quién es Dios, si Él o nosotros. Hacen ese tipo de oraciones. Sí, debemos tener cuidado con eso. Eso no es costumbre, doctrina católica. La doctrina católica es que sepa, cuando ores, sepa que ya Dios te escuchó. Y haga cuenta que ya lo va a recibir. Y que si no lo recibe es porque Dios no quiere, y punto. Pero respeto la libertad de Dios. Dejo a Dios ser Dios. No le impongo nada. Gracias, Padre. Bien, yo tengo dos preguntitas. Una es sobre la bendición de las imágenes y los objetos. Parece como que al bendecir las imágenes se le da un atributo divino, y al bendecir los objetos se convierten en amuletos. La gente dice: bueno, esta cruz o esta imagen que llevo en mi pecho me va a proteger. Parece como se convierte en un amuleto. Bueno, quiero saber el sentido de esa bendición. Y segundo, la segunda pregunta es si los abusos y las equivocaciones, no sé, no quiero adentrarme tanto de eso, de la Iglesia en el siglo XVI y que motivó la Reforma, no hizo que fuera necesario esa división para que la Iglesia y para que el clero se diga: ah, bueno, nosotros tenemos que corregirnos, o si no la gente se nos va a ir, no vamos a tener más gente. Y entonces parece como un mal, no sé si esta palabra mal sería la palabra correcta, pero claro, para la Iglesia sí es un mal. Y necesario, me parece, digo yo, no sé, es una pregunta, ¿para qué evitar nuevos errores, los que ya hubieron y los que podrían haber? Bueno, solamente.
Le respondo la última y después la primera. La Iglesia Católica no condena a Martín Lutero porque haya sacado esas, ¿cuántas fueron? No, 90, 94 tesis. Yo no estaba cuando eso, no me acuerdo. Pero sí, 94 tesis. La Iglesia Católica no lo condena por eso. No. La Iglesia Católica dice, en eso Martín Lutero tenía mucha razón. ¿Dónde está el error de Martín Lutero? En dividir, en separarse de la Iglesia, en decir, yo no quiero nada con la Iglesia. Observen algo. ¿No se dan cuenta que San Francisco de Asís también dijo casi la misma tesis que Martín Lutero? Esas tesis de Martín Lutero no son de Martín Lutero, esas son de San Francisco de Asís. Pero San Francisco de Asís, cuando vio los errores de la Iglesia, que siempre habrá, porque siempre existirán hombres dentro de la Iglesia pecadores, San Francisco de Asís fue capaz de denunciar los errores dentro de la Iglesia. Fue capaz de ser profeta, valiente, con pantalones en el puesto, y decir, esto no es correcto. Si no me hacen caso, a mí qué me importa, yo voy a cambiar y habrá un pillo menos en la Iglesia. Y así lo hizo, y comenzó a vivir su fe después de haber dicho, no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto. Y comenzó a vivir su fe, y muchos lo siguieron, y todavía tenemos en la historia de la Iglesia franciscanos que, aunque ya se perdieron del camino un poquito de San Francisco, pero todavía existen. En cambio, Martín Lutero viene igual que San Francisco, ve los errores de la Iglesia, porque en la Iglesia hay errores, hay humanos. Y en vez de corregir los errores, comenzando por él, y en vez de ayudar a que en la Iglesia se purifique, y entonces con la oración, con la predicación, con el testimonio, transformar la Iglesia desde dentro, él se sale de la Iglesia y comienza a dividir la Iglesia por un motivo. Se enamoró de una monja y quería casarse. Y el Papa le dice, pues entonces, encárguese de esa Iglesia doméstica. No, pero yo quiero casarme y quiero seguir en el ministerio. Pero si usted se va a casar, pues yo quiero que usted se vaya de luna de miel y disfrute su luna de miel. Se pone bravo, soberbia. No hace caso, desobediencia. Y comienza a sacar los trapitos al sol, no solo de la Iglesia, los de él también. ¿Por qué? Porque comenzó a hacer lo que él pensaba. Su pecado lo llevó, el pecado que lo llevó a la división fue comprobado. Entonces comienza a decir, ¿estaba descubriendo América? No estaba descubriendo América. Solamente que él no fue capaz de hacer lo que tenemos que hacer todo católico. Vamos a buscar la transformación de la Iglesia desde dentro. Usted ve a su mamá que tiene un error. Usted no va a decir, usted es una prostituta y ahora mi mamá es la vecina. No, es mi mamá y yo quiero que mi mamá cambie. Mi Iglesia es mi madre y yo quiero que mi mamá sea cada día más santa. Voy a ayudarle. Pero no me voy a ir de la casa diciendo, esa mamá mía es una gran yo no sé qué. Ahora, vecina, ¿usted me acepta como madre? No, es un error. Ese es el error de Martín Lutero. Ese es el error de Martín Lutero. Ahí viene entonces la apostasía. El pecado de Martín Lutero fue la apostasía. El pecado de Martín Lutero no fue la denuncia del pecado de la Iglesia. No, eso estaba correcto. Eso se le aplaude a Martín Lutero. El pecado fue la apostasía, el renegar de su madre la Iglesia, el renegar de la doctrina de la Iglesia y separarse de la Iglesia. División, pecado, cuando Dios quiere que todos sean
uno. Ese es el pecado de Martín Lutero. Entonces, decía esto por la pregunta que se me olvidó. ¿Cuál era la pregunta, la última? No, ¿por qué decía esto? ¿Cuál fue la pregunta que usted me hizo? La segunda. ¿Ah? Ah, si era necesaria la división, entonces no le he respondido. Voy a responderle. No era necesaria la división. No. ¿Ah? No. Pero estoy respondiéndole, terminando de responder la primera. No era necesaria la división. Era un mal necesario, dijo él. Es un mal no necesario. Porque Dios no quiere la división. A ver si dice Primera de Corintios 1. Ojalá y sea el 10. Primera de Corintios 1, 10. ¿Qué dice? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo más que usted quiera, por nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes, entre vosotros, divisiones. Otra vez. Que habléis todos una misma cosa, cosa que Martín Lutero no tuvo pendiente. Siga. Y que no haya entre vosotros divisiones. Eso no es un mal necesario. Eso es un mal no necesario. Está diciendo Pablo, y que no haya divisiones entre ustedes. Eso está prohibido. Y el cual es la petición de Cristo en Juan 17:21, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Es un mal no necesario. No era necesario. Porque si él quería que la gente, por ejemplo, mirara los errores de la iglesia, no se separe, denúncielo. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos mártires, cuántos santos dentro de la iglesia han muerto por denunciar los errores de la iglesia? Hoy mismo, párese usted a denunciar los errores de la iglesia, a ver si no le dan más palo que una gata ladrona. Claro que sí. Y si es cura, igualito. Y terminan después prohibiéndole predicar o lo que sea. Pero con valentía, con coraje, es capaz de decirlo. La división no es necesaria para eso. Ahora, usted hablaba de la bendición, creo, la otra, ¿sí? Que por qué bendecimos. Dicen los hermanos separados, pero ¿por qué bendicen el agua y por qué bendicen las imágenes? ¿Para qué? El agua ya está bendita. Entonces yo le digo, ¿por qué cuando yo me encuentro con un protestante, por qué me bendice? ¿Y por qué ellos andan diciéndole a sus hermanos, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga? Y se encuentran entre ellos, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. ¿Por qué lo bendice? ¿No está bendito? ¿Qué busca con bendecirlo? Y ustedes ven que los protestantes andan bendiciendo a todo el mundo. O al menos entre ellos. Porque nosotros ya no tenemos remedio, ya vamos directo para el infierno. Pero ellos se bendicen. ¿Por qué se bendice si ya están benditos? La bendición es una consagración a Dios. Una especie de consagro esto para Dios. A ver, se lo explico con un ejemplo que pueda ilustrarnos. Cuando estábamos pequeños, mi padre utilizaba las sandalias, no sé cómo le dicen ustedes, chancletas, no sé. Para él bañarse, él tenía sus... Pero esa no la podía utilizar nadie. Era de él. Cuando llegaba papá del trabajo, llegaba a descansar, ¡búsqueme las chancletas! Y ahí, si alguno la tenía puesta, le daba una paliza. Y mamá cuando miraba, esa chancleta no la utilice, porque esa no es tu papá. Utilice aquella. Había una consagración para él. Cuando nosotros bendecimos... Cuando el sacerdote bendice, es consagrar algo para Dios. Pasa a ser un objeto de culto que existe en la Biblia. Y que segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, yo creo que el 3 en adelante, dice que el apóstata va en contra de todo lo que es objeto de culto.
A ver si es segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Debe ser como en el versículo 3, 4 o 5, por ahí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Todo lo que se llame Dios, y ponga cuidado aquí lo que viene. O es objeto de culto. O es objeto de culto. La Biblia dice que si hay objetos de culto. Y las imágenes son objetos de culto. ¿Por qué las bendecimos? Porque son objetos de culto. Pero el apóstata se reconoce porque va en contra de los objetos de culto. En el pueblo judío existían objetos de culto. Y en el pueblo cristiano existen objetos de culto. Ahora, ¿dónde está el error? En querer darle a los objetos de culto un poder, ¿cómo dijo usted? Un poder de amuleto, como amuleto. Lo tengo como amuleto. Oye, no debo tenerlo como amuleto. No, es que yo pongo la Biblia, la pongo en el Salmo 91 en la entrada de mi casa para que no me entre brujería. A Petronio le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No, lo utilizo como objeto de culto, y cuando yo le doy el debido respeto, llámese como se llame el objeto de culto, cuando yo le doy el debido respeto, porque fue consagrado por un sacerdote a Dios, entonces Dios obra, Dios manifiesta su poder en vista de la amistad con esa persona. Dios manifiesta su poder y puede obrar. Miren, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Cómo Dios obraba por medio de los objetos que Pablo había utilizado. Ni siquiera eran objetos de culto, sino objetos que Pablo había utilizado. Y Dios obraba milagros y sanaba enfermos. Escúchelo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No solamente por la mano de Pablo, sí por la mano de Pablo, que hoy podría decir a través de los ministros del Señor. Pero no solamente por los ministros, oiga. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Objetos, paños y delantales de su cuerpo. ¿Sí? Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí dice que Dios puede manifestar su poder. Es Dios quien lo hace. Pero entonces no podemos tenerlo como un amuleto. Yo me porto mal. Yo hago lo que me dé la gana y me pongo un crucifijo para que no me entre plomo. ¿Me captaron la idea? Ahí sí hay un error. Bueno, la última. ¿Cuánto tiempo nos queda? A nosotros los católicos de repente nos dicen que el tema del purgatorio no es bíblico. ¿Y qué referencia tendríamos nosotros a la Biblia? Si no fuera bíblico, no existiría, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5, versículo 16, de la Reina Valera. Se la voy a leer a los protestantes. De la Reina Valera. Antes de encontrar el texto, voy a hacerle pregunta a usted, acérquese para acá, usted me va a responder. Y esa misma pregunta me dicen los evangélicos aquí para que se le vea, o aquí para que se vea el rostro suyo. Bueno, ahí. Estamos grabando con las dos cámaras. Ajá, ahí. La misma pregunta, ustedes me van a decir si están de acuerdo o no. Pregunto, ¿usted cree que Dios es capaz de perdonar todos los pecados? Sí. ¿Usted cree que Dios... No. La pregunta fue, si puede. Si puede, puede todos. Y si no puede perdonar un pecado, es porque no es Dios. Ahora, la segunda pregunta. ¿Usted cree que si usted tiene un hermano que es muy malo, asesino, sinvergüenza, lo peor, póngale el nombre que usted quiera, y ha caído en el pecado más grande, si usted le pide a Dios de corazón
ora constantemente por él. ¿Usted cree que Dios podría ayudar a ese hermano de que salga de eso y que se arrepienta y que se le perdone? Sí. ¿Verdad que sí? Los protestantes que me siguen a través de las redes sociales también. Entonces, ¿usted aconsejaría a la persona que tenga una a un hermano que está viviendo mal que ore por él para que se convierta y para que Dios le perdone? Sí. ¿Y los protestantes también? ¿Estamos claros, verdad que sí? Bueno, pues ahora ustedes van a ver que San Juan va a hablar que cuando una persona es muy mala, no hay que orar por él porque ya Dios no le va a perdonar. Pero entonces, ¿cómo? Si usted y yo sabemos que sí va a perdonarle. Vamos a escuchar porque eso nos confunde. Dale. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no usted vio a su hermano cometer pecado. Dale. Que no sea de muerte. Que no sea de muerte. Pedirá y Dios le dará vida. Le dará vida. Vamos a ver cuando sea de muerte, muy grave. Esto es para que los que cometen pecado, que no sea de muerte. Subrayen lo que viene. Sí. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, ¿por qué usted me dijo que sí se podía pedir? ¿Y por qué usted protestante dijo que sí se podía? Y Juan dice, hay pecado de muerte que no se puede pedir. Porque estos pecados que está hablando Juan, no es cuando la persona está viva. Porque cuando la persona está viva, los protestantes y los católicos sabemos que aunque sea el pecado más grande que sea, se puede pedir y Dios le va a perdonar. Pero cuando la persona muere, si ya está en el infierno, ya no. Pero si está en el purgatorio, sí se puede pedir para que salga. Ahora vamos a ver de qué hermanos está hablando Pablo. ¿De los hermanos que están vivos o de los que Juan, de los que están vivos o los que murieron? Repítalo de nuevo. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte. Usted vio a un hermano que murió en pecado. Pedirá, que no es de muerte. Pedirá y Dios le dará vida. Ese es el purgatorio. Usted puede pedir por él y Dios le dará vida. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona ha muerto en pecado grave? Que es pecado del infierno. A ver si puede salir. Dale. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Siga. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ah, cuando una persona cae al infierno, ya no se puede hacer nada. Y escuche la doctrina de Juan, dale. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Pero que sepan los protestantes que no todo pecado manda a la gente para el infierno como hacen los protestantes. Todo mundo que muera en pecado va para el infierno porque el purgatorio no existe. Y dice Juan, mentiras. Toda injusticia es pecado, pero no todo pecado va a la muerte. Ponga cuidado. Otra vez, repítalo. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Otra vez. Toda injusticia es pecado. Que sepan los protestantes que toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pero hay pecados no de muerte. Entonces, si hay pecados no de muerte, ¿por qué los protestantes mandan a todos los pecadores para el infierno, para el mismo lugar? Porque el purgatorio no existe. Y Juan dice que si es pecado que no es de muerte, se puede orar y Dios lo va a escuchar y lo va a salvar. Ah, entonces no es la Iglesia Católica la que está equivocada, son ellos. Ahí está el purgatorio. Otra cosa que nos critican es que mencionan constantemente que el único intercesor entre el Padre y nosotros es Jesús, que por qué tenemos que recurrir a los santos, de por qué tenemos que recurrir a la Virgen, que es como que no tenemos una buena relación con ellos, entonces tenemos que recurrir a otras personas, o incluso que le restamos poder a Dios, que Dios no tiene el poder suficiente, entonces tenemos que pedirle a alguien más. A mí lo que me molesta es que lo que critican es lo que ellos hacen. Si eso es verdad, que el único que puede ¿cómo es? Interceder ante Dios es Cristo, y que si no le estamos robando, si le pedimos a otra persona, es porque le estamos robando el poder a Cristo, ¿por qué no hacen lo que predican?
¿Será que los pastores evangélicos no oran por los enfermos? Y si el único intercesor es Cristo, ¿o sea que ellos son Cristo? Y si entonces cuando uno le pide a otro que ore por uno, le está quitando poder a Cristo, ¿por qué no le dices directamente? Entonces, ¿por qué los pastores no usan el pote y coordinan lo que dicen con lo que hacen? Entonces digan a los protestantes, no vengan a mí porque yo no soy el mediador. Vayan a Cristo directamente porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, y yo no puedo estar en el medio porque Él es el único intercesor, y yo no puedo quitarle poder a Cristo. Si ustedes vienen a mí para que yo ruegue por ustedes, yo no puedo quitarle el lugar a Cristo. ¿Por qué no se lo dicen? Pero ¿saben cuál es el detalle? Que ellos sí pueden meterse en medio de usted y Cristo. ¡Sarabay, sarabay, 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 Señor! ¡Sarabay, Señor, que salva! Usted es Cristo. ¿Por qué lo hace? El único que se puede meter en el medio es Cristo. Ahora, si usted, pastor, lo puede hacer, la mamá de Jesús también. Es ignorancia y desconocimiento a lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Cuando Pablo en 1 de Timoteo 2, 5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, no está diciendo que es el único que puede rogar. Mentiras. Lo leemos. Y verá que usted puede rogar por su mamá, puede rogar por su hijo, no le quita el puesto a Cristo. Es desconocimiento. El único mediador, la Biblia dice que es Cristo, pero explica por qué. Y vamos a escuchar la explicación. Dale. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ver, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Ahora, ¿por qué es mediador? ¿Qué significa mediador para Pablo? No para los protestantes. Para los protestantes es que la Virgen María no puede rogar porque el único que puede rogar es Cristo. Para la Biblia, para Pablo, a ver. El cual se dio a sí mismo. Se entregó a sí mismo. En rescate por todos. Entonces, la mediación de Cristo es distinta a la mediación de la Virgen y de los santos. La mediación de Cristo es porque Él entregó su vida como rescate, nos salvó. Solo lo hizo Él y no hay otro mediador. Pero la mediación de los ángeles, de los santos, de la Virgen María y de los ángeles es distinta a la de Cristo. La mediación de Cristo es, Él paga el precio de nuestro rescate. María no, los santos tampoco. La mediación que nosotros decimos de los santos es que ellos ruegan. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, San Pedro, San Pablo, es clara la mediación, es rogar, como hace el pastor rogar por su hijo. ¿Eso está prohibido? No, porque en el versículo 1, 2, 3 y 4 dice que lo podemos hacer. Escúchelo, ahí mismo, en el mismo capítulo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Eso se puede hacer. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, se puede hacer rogativas. Siga. Oraciones. Oraciones. Peticiones. Peticiones. Y acciones de gracia. Eso se puede hacer, eso no está prohibido. Lo que pasa es que los protestantes le engañaron. Y están engañando. No saben lo que es la mediación de Cristo, que es medio entre Dios y los hombres, pagando el precio de nuestros pecados. Venga, niña, venga para acá. Y los santos no pagaron el precio de nuestros pecados, sino ruega por nosotros, pecadores. Lo que le exhorto a todos, sean protestantes, evangélicos, católicos, etcétera, que no crean todo lo que dicen los pastores, ni el cura. Lean la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando un profesor le enseña
lo que está usted leyendo en su casa y sabe muy bien lo que dice, entonces usted le va a decir al profesor: profesor, usted está equivocado, porque aquí dice, Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. No dijo, nadie va al Padre, porque el Padre es el propio Jesús. Entonces, no le rueguen a nadie, hay que rogar solo a Cristo. Y entonces, si ustedes no leen la palabra de Dios, lógicamente se van a aplazar. Entonces, cuando uno va a la universidad, va no para escuchar la clase del profesor, y se van los exámenes solamente con lo que el profesor dijo. Cuando uno quiere ser profesional, entonces se va a estudiar el libro, que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es lo que le va a salvar. Ahora, la gente quiere simplemente dejar la palabra de Dios en un rincón y venir a escuchar lo que otro dice. ¿Por qué no leen ustedes la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios lo dejó Dios para que todos lo leamos. Y nos han venido todos a congregarnos en la misma fe, que es Jesús. No importa si son evangélicos, católicos, apostólicos, libres o esclavos. Lo importante es que ustedes lean la Biblia y sepan que nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a cambiar la Iglesia Católica, si es que va a cambiar, y dejemos de medias tintas. Porque también dijo en Apocalipsis a la iglesia que se ha olvidado y es tibia, porque no es ni caliente ni fría. Entonces, ¿somos frío o caliente? Bueno, leamos la Biblia, por favor. Un momentico, que aquí sí hay un gran lío con esta hermana. Hasta aquí íbamos muy bien. Esta hermana, con el respeto que merece, no se sienta ofendida, pero de lo que usted acaba de decir, usted no me puede comprobar ni siquiera con una cita lo que usted me dice. Y yo le voy a comprobar con citas bíblicas que lo que ella dijo no es cierto. Primero, ella, venga para acá, porque me lo va a comprobar y a mí me gusta el comprobado. A ver, aquí no, venga para acá, pase para acá, porque siéntese aquí, porque usted me va, venga para acá, porque vamos a dialogar aquí, venga, pase para acá. Va. Usted me va a comprobar, yo grabé lo que ella dijo y está grabado. Primero, compruébeme dónde dice que usted no debe escuchar ni siquiera a los elegidos del Señor, que usted puede agarrar la Biblia y leerla a su manera. Dame capítulo y versículo. Primera, muéstrame. Bueno, acá está. Dámela. Bueno, usted me va a comprobar, usted lo va a leer. Yo le voy a poner el micrófono. Bueno, usted me va a dar el capítulo y versículo y me lo va a leer, porque si no, yo no le creo. Le respeto, pero no le creo. La pregunta, escuche la pregunta, y yo le voy a poner el micrófono y usted va a hablar. No le voy a soltar el micrófono, usted va a decirme, porque le voy a preguntar capítulo y versículo, solamente me lo tiene que decir y ya, listo, no tiene que encadenarse. Usted me va a decir capítulo y versículo donde diga que yo puedo agarrar la Biblia y la puedo leer a mi manera, interpretarla a mi manera, y no dejarme guiar por los ministros del Señor. Dame capítulo y versículo. Yo le tengo micrófono. Toda la Biblia, exactamente toda, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Hechos, hasta Apocalipsis, dice exactamente lo que ustedes van a leer. Y no dice más de lo que ustedes van a leer. Entonces, cuando de repente alguien dice algo que no está aquí, ustedes lo van a saber. Entonces, si Jesús dijo, desde Hechos hasta Apocalipsis, nadie le dio más importancia a María. Nadie le dio más importancia. Ningún, se fueron, porque Jesús, cuando resucitó, le apareció a más de 500 personas durante 40 días y 40 noches. Ya va, hermanita, disculpe. Ya va, un momentito, ya va. Déjeme que yo voy a hablar con ella. Es un diálogo.
Ya, deme un diálogo. Mira, hermana querida, a ver si yo creo que no me expliqué. Voy a tratar de explicarle otra vez. Usted dio una afirmación que yo tuve que decir que no estaba de acuerdo. Usted dijo una afirmación y dijo que no podíamos creerle ni al pastor ni al sacerdote, que cada uno podía interpretar las escrituras y lo podía. Yo lo único que necesito es que usted me dé el capítulo y versículo, porque si usted no me da el capítulo y versículo, habló muy bonito, se le respeta, pero entonces usted debería escribir otro evangelio según su opinión, que sea el evangelio según usted. Pero eso no está en el evangelio. En el evangelio está escrito que sí hay que dejarse orientar cuando leemos las escrituras. Peor todavía, dice que nadie, y si es nadie, ella tampoco, y si ella se llama nadie, tampoco. Y nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, porque la va a torcer y va a ir a la condenación. Tengo capítulo y versículo. Usted me da capítulo y versículo. Así, con el mismo cariño que hemos hablado y con el mismo. Si no tiene capítulo y versículo, usted me lo dice. Pero no se me vaya por otro tema, no se me vaya por otro tema. La pregunta es concreta y el mundo lo está escuchando. Queremos creer lo que usted dice, porque aquí hemos venido a buscar la verdad. Y si usted tiene la verdad, esa que usted le expresó al mundo, me lo comprueba. Y si no me lo comprueba, es la verdad suya de usted, pero no es la verdad de la Biblia, no es la verdad de Dios. Compruébeme capítulo y versículo. En la Biblia dice escudriñar las escrituras. Justamente, ¿por qué? Porque aquí dice que uno debe amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando Juan capítulo 5 versículo 29 dice escudriñar las escrituras, o 29 o 39, no dice usted solo. Le voy a comprobar, y me ayudan los lectores, que hay que escudriñar las escrituras, pero no solo. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo, vamos a leerlo desde el 26 en adelante, para que vean ustedes que la Biblia no dice que hay que escudriñar las escrituras solo. Dice, sí hay que escudriñar las escrituras, pero no solo. Tenemos que dejarnos guiar. Vamos a ver un hombre escudriñando las escrituras solito, y va a ver que Dios le manda a otro, y va a ver que cuando le hacen una pregunta, él da una respuesta que hoy nos ilustra a nosotros. Dale. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Felipe era un ministro de Dios, un diácono de Dios, de la iglesia, y le habló un ángel y le dijo, levántate y ve hacia el sur. Vamos a ver qué tarea le va a mandar. Dale. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. El ministro de Dios obedece lo que Dios manda. Y sucedió que... ¿Qué sucedió? Aquí viene la enseñanza. ¿Qué sucedió? Dale. Que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ponga la lupa a lo que viene. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estaba escudriñando, leyendo las escrituras al profeta Isaías. Escudriñen las escrituras. ¿Qué estaba haciendo el etíope? Leyendo, escudriñando las escrituras. Siga. Y el Espíritu dijo a Felipe. Y el Espíritu dijo al ministro de Dios. Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Estaba escudriñando las escrituras, ¿sí o no? Sí, estaba leyendo al profeta Isaías. Siga. Y dijo. Y le dijo. Pero ¿entiendes lo que lees? Ahí está la teología. Entiende lo que lees. ¿Y qué dice la Biblia? Siga. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y cómo la voy a entender si ninguno me enseña? Aquí dice que hay que escudriñar las escrituras. Sí, pero tiene que dejarse enseñar por un ministro del Señor. Y si no, se equivocó. Todos tenemos distintos dones.
Evidentemente que Dios ha dado el don de sacerdote, de profeta, de ministro, de maestro y de evangelista. Pero también dijo Jesús antes de ascender a los cielos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, por favor, no dejen de pensar que escudriñar las escrituras es que también hay que escudriñar las escrituras. Yo le digo a todos, porque si no se van a equivocar, todos se van a equivocar, todos los evangelios, o como lo diga el Padre, ¿verdad? Evidentemente que hay que escudriñar las escrituras, porque cuando uno va a la iglesia, viene a congregarse en la misma, en el mismo sentimiento de amor a Dios, que estamos esperando su segunda venida y que lo va a venir pronto, y que cuando vamos a salvarnos en cumplimiento de sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? ¿Quién sabe cuáles son sus mandamientos? Yo. Gracias a Dios, debe enseñar el pastor, pero también ustedes no se queden en su casa solamente a rezar. Por favor, dejen de rezar y empiecen a orar. El rezo es un culto y la oración es una comunión. No nos entreguemos a los rosarios largos. A mí también me he ido de Abreu porque me han rezado y yo no quiero rezos. Silencio. Repeten la idea de la hermana. Repeten, y para eso estoy yo aquí. Para hablar. Si ustedes hablan y no respetan la idea de la hermana, no vamos a aclarar. La hermana expresa su, y a eso venimos. Ella necesita expresar las cosas y hay que escuchársele, pero también hay que respondérsele. El día en que le toque a ustedes estar aquí, ustedes responden, pero me toca a mí, pues respondo yo. Escuchen algo. Yo estoy tratando de demostrarle a ustedes que esta hermana ha cometido varios errores en lo que dijo. Segunda de Pedro 1:20 aclara firmemente que lo que la hermana dice es un error. Y ustedes y yo no debemos respetarle y oírle, pero no hacerle caso. Porque la Biblia dice otra cosa. Y cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, significa no le crean a ella, créanme a mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y por eso está escrito, para que no le creamos a personas que vengan a decirnos lo que le parece pero que no está en la Biblia con fundamento bíblico. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto. Lo primero que debe tener entendido un católico, un cristiano, es esto, para que nadie lo engañe. ¿Qué? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí lo que ella dice, error. Y ahora, ¿qué pasa cuando una persona, qué dice Pedro? ¿Por qué no se puede interpretar por cuenta propia? Segunda de Pedro 3:16, explicación. Nadie la puede interpretar como ella dice. ¿Por qué? Y verá, yo quiero que ustedes vean que la palabra de Dios se cumple. Yo quiero que vean cumplirse la palabra de Dios hoy. Y agradezco a Dios y a la hermana que ha venido, porque Dios nos está hablando a través de ella. Dios la movió a ella que viniera para hablarnos y para que la verdad salga a flote. Escuche, segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas. El canzón se vuelve Pablo. Casi en todas las epístolas. Hablando en ellas de estas cosas. Las mismas cosas. A ver qué cosas habla en todas ellas. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Por qué comenzó diciendo nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, como dice ella? Porque en las escrituras hay cosas difíciles de entender. ¿Qué pasa? Siga. Las cuales los indoctos, los que no tienen una formación, siga, e inconstantes, y los que no fueron constantes en la doctrina, ¿qué pasa? Tuercen. ¿Para qué?
como también las otras escrituras, para su propia perdición. Para su propia perdición, para su propio daño. ¿Sabe cómo comenzó ella diciendo, cuando se paró aquí? Que ella no era de ninguna religión, de ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque se cumple las escrituras. El que interprete las escrituras por su propia cuenta tuerce las escrituras para su propio daño, que ya no sabe si es chicha o es limonada, no sabe para dónde agarrar. Y si ustedes hacen lo mismo que ella y le creen a ella, van a parar igual que ella. Y eso no puede ser. Tenemos que tener las cosas claras para no poder nosotros caer en esas cosas. Que vino una persona que nos habla muy bonito, muy tierno, porque tiene una voz muy linda, me agrada su voz, tiene una voz muy linda, muy agradable, pero que nos saca de jonrón diciendo cosas que no están en la Biblia. Entonces, vean ustedes cómo van engañando. Digo, porque es que al fin y al cabo ninguna religión va a salvar, tenemos que ser lo mismo. Eso es lo mismo. La religión no es no es importante. Lo único que hay es cumplir los mandatos del Señor. Y yo le dije, y dijo, ¿y quién lo sabe? Yo le dije, yo, porque yo sé cuáles son los mandatos del Señor. Y en los mandatos del Señor está que debe ser una sola iglesia. Y en los mandatos del Señor está que si usted y yo estamos en esa iglesia, le vamos a dar la gloria a Dios. Efesios capítulo 3, versículo 20-21. Y ella me dice, ¿y conoce los mandatos? Sí, conozco los mandatos del Señor. Y en los mandatos del Señor no dice lo que ella dice. Cualquier religión salva. Yo puedo darle la gloria a Dios sin iglesia. Yo no puedo, yo amando a Dios y cumpliendo los mandatos de Dios, yo ya puedo ser salva o puedo darle la gloria a Dios. Prohibido, eso no está escrito. Si ella me mostrara un capítulo, un versículo, yo le creería. Le respeto, la trato con amor, con cariño y con respeto, porque lo merece. Pero no puedo aceptar lo que dice. Y sería un perro mudo si me quedo callado. Y el mundo tiene que saber que el católico tiene que ser, dar razones de su fe. Escuche lo que dice Efesios 3, 20, 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Ese Dios que ella cree, que nosotros creemos. De lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Escuche lo que viene. A él. Sea gloria. Sea la gloria. Tenemos que darle la gloria en la iglesia. Otra vez. A él sea la gloria en la iglesia. Repita en la iglesia varias veces. A él sea la gloria en la iglesia. Otra vez. A él sea la gloria en la iglesia. Otra vez. A él sea la gloria en la iglesia. Eso es lo que dice Dios. A él la gloria en la iglesia. Vamos a ver hasta cuándo. Hasta que venga la hermana y nos diga otra cosa. En Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿A él la gloria otra vez? A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, no hasta que ella venga y nos diga otra cosa. Esto es para siempre. Entonces, queridos hermanos, Dios nos ha mandado a esta hermana hoy con una finalidad. Y observen que no estamos peleando. Que ella lo hace con amor, expresa con libertad y con amor lo que siente, lo que piensa, lo que cree, lo que le enseñaron. Y yo con amor, con respeto, como hija de Dios que ella merece, con amor, con respeto, pero con la verdad por delante. Se irá herida, pero no engañada. El católico está dejando que la gente se vaya de la iglesia engañada para no herirle. Ay, que voy a perder la amistad, o se pone bravo conmigo. Llegó queriéndose casar conmigo, entonces que no se vaya queriéndose separar. No, sino que el mismo amor continúe, no hay necesidad. Pero sí tenemos que tener las cosas muy claras, porque si no, hermanos, nos vienen a engañar. Ahora comprenden que sí hace falta la apologética en la iglesia. Sí. Sí, porque si no, no vamos a tener idea clara y vamos a decir, eso es lo mismo.
Y como comenzamos, entonces terminamos. Si fuera lo mismo, entonces, ¿será lo mismo lo que dicen los testigos de Jehová? ¿La hostia es el diablo? ¿A lo que dicen los católicos, la hostia es Dios? ¿Es lo mismo? ¿Será lo mismo lo que dice los pentecostales unidos, que creo que ella viene de allí o tiene tendencia allá, cuando dice que Jesús es el mismo Padre? Eso es lo de Pentecostales Unidos, me imagino que eso es lo que le hablaron a ustedes ellos. Entonces viene y dice que eso es lo mismo, pero los Pentecostales Unidos dicen que la Trinidad es el diablo, y nosotros decimos que la Trinidad es Dios, y ellos dicen que es el diablo porque solo Jesús no existe, es el mismo Jesús, el Espíritu Santo no existe, es el mismo Jesús. La Trinidad es el diablo, y nosotros decimos la Trinidad es Dios. ¿Cómo me atrevo a decir que eso es lo mismo? Es desconocimiento. ¿Y qué es lo que yo quiero que usted vea? Y la hermana, con todo el respeto, hermanita, usted cree estar en la verdad, cree tenerla, pero está confundida, está engañada. No lo digo por maldad, lo digo para que un día comience a estudiarla. Así como usted tiene afán de estudiar, que le dijo a la hermana que estudiara, esa misma moneda se la devuelvo. Yo tengo en YouTube varias enseñanzas con capítulos y versículos. Agarre la Biblia, usted en su casa, con serenidad. Ahí están las ideas y están las citas. Usted es, veo que es buscadora de la verdad, que ve, busca a Dios, que quiere leer las Escrituras. Y esto es digno de admirar y felicitar. Pero entonces busca allí, que nadie le va a obligar. Usted va a estar sola en su casa. Usted simplemente ve ahí un ratico, cuando se canse del cura ese, pues lo apaga. Y después lo vuelve a poner y va escuchando. Está bien, no le crea al cura, pero el cura le va a mostrar a dónde va. ¿Usted no se da cuenta que yo no le hablo sin Biblia? Y le voy mostrando allá, porque yo no quiero que usted diga que eso son palabras mías y que no hay que creerle al cura. No hay que creerle al cura siempre y cuando el cura no lo fundamente en la Biblia. Pero si el cura lo fundamenta en la Biblia, hay que creerle, hay que mostrarle. Entonces usted puede ver la doctrina y mirarlo. Ahí está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Entonces lo único que tiene que hacer es, no le creo al cura. Bueno, con esa palabra que me dice, está bien, no le crea al cura, pero agarre la cita que da el cura y créele a la Biblia entonces. Y así usted podrá salir de ese error en que está metida, porque si no, la gloria a Dios no se la podrá dar fuera de la iglesia, con el respeto que merece, pero ahí está escrito y es palabra de Dios, y de cualquier Biblia usted lo puede leer. Y si ustedes no están cansados ni tienen sueño, yo sí, ¿verdad que sí?